Bueno, nuevamente con nuestro amigo Mirko. Como decimos nosotros, mirá, la carnada más abundante del país, no de la provincia, del país. Y además el precio que tiene Mirko, cuando venís, está antes de la puma de Antes de Bolívar, ¿no? la puma de Bolívar. Ruta 65. Ruta 65. Venía a buscar la mejor carnada cuando va a Guaminí, Deró, Cochicó, Lago del Monte. No me acordé de Lago del Monte. Bueno, hoy o mañana vamos a visitar a Cristian de Cisao Beach en Cochicó con las carnadas de Mirko. Impresionante, mirá. Pero mostrala, no es que coso, el doble que cualquier medida de cualquier otro proveedor de carnada. Y mañana la vamos a condimentar un poquito. No, ni lleva hablar. La de oficial Ni Lili, hablar, ni hablar. Para condimentarla va a quedar. Ni hablar. Mañana vamos a hacer un desastre. Vamos a mandar chimichurri mañana. Si no acompaña el tiempo, esperemos que tengamos. Sí. Igual hoy vamos a pescar de costa y vamos a hacer de todo, así que. Mirko, el mejor. Muchas gracias. Para arrancar la mañana, Cristian, a ver. A ver, Cristian. Vamos atrás, vamos atrás. ¡Vamos! Sí. Un pescadito, ¿Predicciones? Bien, bien. Arrancamos la mañana, nos alcanzamos a tirar y ya tenemos el primero. Así que viene bien, mucho viento. Pensábamos que no íbamos a poder entrar, pero parece que vamos por lo menos a poder intentar. Miren eso, qué hermoso pescado. ¿De dónde? El piquito. Muy bien, Elsa. Terrible pescado. Bueno, miren, miren lo que es esto, miren. A ver, mi mano. El primer filetito con oficial de guía vamos a probar en la mañana. El viento nos complica un poco para hacer todo este tipo de trabajo, pero vamos a ver si podemos probar con esto.
muy lindo pescadito, ¿eh? Muy lindo pescado, pescado gordo. Excelente. Rulito sacando la carnada. No, jamás. Y acá le vamos a poner al Adenso. Al Adenso, mirá lo que le vamos a poner, mirá. Preparada desde ayer. ¡Qué aroma que tiene, Luis Aldegui! Vamos a ver qué pasa. Vamos a encarnar un Adenso con el fin. El segundo anzuelo de Enzo. El segundo anzuelo de Enzo va a Luis Aldegui, así que vamos a ver. Raulito, es un cafecito, estamos con mucho viento, estamos parados acá anclados a la costa como para poder... Estamos logrando algunos pejerreyes lindos, muy lindos pejerreyes ahí, pero el viento lo está castigando, ¿y? Panaderías El Rodeo, después de lo que pastelito de ayer, viene la terrible pastaflora de dulce de leche de hoy. Miren lo que es esto, miren el dulce de leche, miren la cantidad de dulce de leche que tiene, así que nos vamos. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer un combo también ideal para regalar para el Día del Padre. Tenemos la caña Flonder azul profundo que viene en tres tramos con punteras intercambiables. Son dos punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un reel FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo le sale 150 mil pesos y lo pueden pagar en tres pagos sin interés con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.
En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle una cañita que entró de la marca Colony. La verdad que está muy muy linda. El modelo se llama Blanca Grande. Es 4 metros 20 en 5 tramos. Pasahielos de óxido de aluminio. La caña es toda de grafito. Y lo más lindo, el precio entró en un precio promocional. Abonando en efectivo o transferencia tienen 30% de descuento. Aprovechenlo, es una caña que la pueden usar tanto en el río como en la laguna para pescar de costa. La verdad que es muy versátil, es muy livianita, está muy buena. Así que bueno, aprovechen, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben por Facebook, por Instagram, nos llaman al teléfono. Así que aprovechen esta promoción, ahora estamos en plena temporada pejerrey, no se lo pierdan, vengan a buscar su blanca grande. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Que volvemos a Cuero de Zorro, una de las mejores lagunas de la temporada, como ya le habíamos anticipado en febrero, pintaba muy bien y así fue. En esta ocasión nuevamente junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca, un guía muy experimentado que posee varias embarcaciones con guía en alquiler, y bueno, se está dando una excelente pesca mayormente en paternoster o con línea de tres boyas, buscando en profundidades de un metro, las oladas bien largas. Pero lo que más rinde es el paternoster, muy buenos ejemplares. La verdad que la cuota estaba prácticamente asegurada. Y bueno, además Hugo brinda el servicio de alojamiento, un servicio completo, guía de pesca con alojamiento. Y bueno, el conocimiento para dar con una buena jornada de pesca aquí en Cuero de Zorro de Trenquelauquen, una de las mejores de la temporada. Muy bien. A ver amigo, muéstrelo acá a la cámara. Muy bien. Pero saca la caña, Vangiri. Quedó. Qué grande, Hugo.
A un día de ser el día nuestro. Qué pecado, ¿eh? Pasa que te encandila sola. Qué pecado. Es grande, Hugo. Pasate ahí. Fabuloso. Lindo, ¿eh? Ah, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Hermoso peje. A ver, muéstralo acá a la cámara. Muy bien, muy bien. Muy lindo peje. Bueno, hoy sábado 15. Terrible pesca. La verdad, impresionante. Bueno, esto está así, porque cada uno pescó lo suyo. Decime, Sergio, la gente de Bragado. La verdad, Hugo, una barbaridad. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que impresionante la pesca. Ha venido un montón de veces ya, pero hoy, con la gente, hoy realmente uno de los mejores días. Y la verdad que hoy uno de los mejores días que he venido. Mira, la laguna planchada. Planchada, planchada. En el fondo de la pantalla se nota cómo está la laguna. Siempre decimos que cuando más planchada está, mejor es la pesca. Venimos de una semanita espectacular. Bueno, Sergio, bueno, decime, mi loco. Hugo, muy buena pesca, la verdad, muy lindo, mucho pique, muy linda la laguna y muy buena la atención. Bueno, Muchísimas gracias por todo. No, gracias a usted. Y bueno, acá estamos con dos personajes que ya... Campeones, ¿viste? Ya son campeones ellos. Somos viejitos ya nosotros. Bueno, no, tenemos que agradecer, Hugo, por la atención que tuviste. Muchas gracias por todo. Bueno. Hemos pescado re bien hoy, la verdad que... trajiste un lugar bárbaro. Bueno, digamos que usted está con su hijo. Con mi hijo, Sergio. Que sería Sergio. Sí. Bien ahí, ¿eh? Muy bueno eso. Y bueno. Acá vinimos con el amigo también. El amigo Marco. El amigo Marco. Y el amigo Miguel, tu calle. ¿Qué dice Miguel? Bien, bien. La verdad que muy agradecido por todo. Enseñándole muy buena, un poco a los chicos. Muy buena la atención, Hugo. La verdad que te pasaste con la buena pesca que lo hiciste hacer. Bueno. Y muy agradecido por todo. Bueno. Así que pronto volvemos otra vez. Bueno, acá el agradecido soy yo por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, así le comento, así fue la pesquita de hoy. La verdad que hoy un lujo. Muy, muy buenos ejemplares. Esto lo hace con Deica Pesca. Gente, muchísimas gracias, que tengan un buen regreso. Gracias, Hugo. Y feliz día mañana. Igualmente. Gracias, igualmente. Mamá. A ver, amigo, acá veo la cámara. A ver. ¡Qué corva! Muy bien, ¿eh? Un doblete. Muy lindo. A ver. A ver, el amigo, a ver. Muy bien. Hoy, Día del Padre, acá estamos festejando el Día del Padre con la pesca. Muy bien, amigo, Uy, mira el bichoso ese, mirá. Mira ese bichoso. Mirá. Así está la gente de Córdoba. Allá otro también. Va, bien, bien ahí, Bien. Ahí. A ver, Walter.
Muy bien, ¿eh? Y así está con el zorro hoy, en el Día del Padre. ¡Otro doblete! ¡Ah! ¿Cómo está la gente de Córdoba capital? Un doblete, uno queda y uno de evolución. ¿Triplete? No, no, doblete. Muy bien, así está la gente de Córdoba, ¿eh? En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-4129-546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392-563852. Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? ¿Qué dicen tanto tiempo? Hace una semana que no nos vemos. Les voy a tirar en esta ocasión, para los amantes de la pesca del pejerrey, una oferta que es exclusiva de este negocio. No tuvo la capacidad nadie de armar una cosa así. Una caña Shimano Estímula de 4 metros 20 que puedes tirar hasta 80 gramos de plomo. Con un reel IX de Shimano 4000, el cual tiene una garantía de 5 años extendida. Si no lo sabes hacer, no tenés la garantía de Shimano. Acá, cuando venís a comprar, te explicaré cómo hacer el uso de esa garantía, tanto en la caña como en el reel. La caña viene con pasahilos aptos para multifilamento, trae 6 pasahilos más el puntero, un portarril a cremallera, que es muy fácil el uso para usar, y el protector de pasahilos. La caña con el reel, el protector, la carga de nylon, escuchen esto, 149.000 pesos. Hacemos envíos a todo el país, el pago lo pueden hacer en el local con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard, y transferencia bancaria, y hacemos envíos a todos lados. Así que los esperamos acá en Mariano Pesca de lunes a viernes de 11 a 19 horas. No paramos ni para comer, porque acá siempre hay mucho, mucho trabajo. Así que vengan con paciencia. Ah, y les recuerdo, hacemos reparaciones de todo tipo de cañas y de riles, pero no milagros. Nos vemos, hasta la próxima. Chau. Listo. Ah, triplete, mirá, triplete. Bien ahí. A full pesca. Muy lindo, ¿eh?
Walter. ¿Doblete? Muy bien. Bueno, hoy domingo 16, día del padre. Qué pesquita, por Dios, se regalaron esta gente por ser el día del padre hoy, cordobeses. Hermoso día, hermoso día. ¿La pasaron bien? Muy bien, excelente tradición. Bueno, estuvo fácil a la mañana, pero después se levantó viento y se cortó, ¿no es cierto? No, se cortó un poquito el pique, pero después repunta. Bueno, pero muy linda cantidad y muy lindo tamaño. Bueno, la están pasando bien, primer, alojamiento bien. De primer, alojamiento bien. De primera, todo de primera. Bueno, así que la atención como... Muy bien, todo muy bien. Del 1 al 10, 11. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ellos tienen dos grupos más, otro grupo está con otro guía y otro sin guía, así que veremos a ver a la salida la pesquita que han hecho. Así que bueno, esta fue la pesca de hoy. Cuero de Zorro siempre dando buenos ejemplares, lo hace con Daica Pesca. Y bueno, gente, muchísimas gracias por confiar en Daica Pesca y que tengan un buen regreso, ¿eh? Lindo, ¿eh? Arrancando la mañana, ¿eh? A ver, oh, lindo, lindo pez, muy lindo. Lindo, ¿eh? Allá otro más. A ver, mi viejo, mostrámelo acá a la cámara. Bien, muy lindo, muy lindo. Y a ver allá, bien ahí, ¿eh? Bueno, esta es la pesca de hoy, miércoles, a ver la fecha, no me acuerdo, ¿no? Miércoles 12, perdón, miércoles 12, así estamos, con la pesquita de hoy. Ahí está la otra. Bueno, como es la caña mía, tengo que cortar. ¿No viene un doblete ahí? Ahí viene doblete, a ver. Era doblete, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, levántame los otros dos. Lindo pez, muy bien. Lindo ahí, ¿eh? Muy bien. Levante esa caña, si se quiebra, se quiebra. Muy bien, ahí. Doble. Muy bien, lindo, lindo peje, ¿no? A ver. Muy lindo. Levantame el último. Bien ahí, muy bien. Hoy, miércoles 12. Y así estamos. Entramos con mucha niebla, pero bueno. Siempre el guía buscando el lugar donde está fácil la pesca. Tiene marcado esto, ¿eh? Qué lugar. Doblete, muy bien, muy bien. Uno para el tarro y el otro para dónde? Al agua, señor. Al agua, muy bien. Que será que cuida la laguna. Muy bien. Bueno, acá estamos miércoles 12. Qué pesca, por favor. Y hoy tengo que decir que son todos así lo que hay dentro de la lata, ¿eh? A veces pongo lo más grande arriba, pero nada que ver. Pero bueno, esta pesca se dio con todos los amigos acá de Justiniano Pose. Por favor, qué lindo pesca hicieron, ¿eh? ¡Qué lindo, Hugo! Pues lógico. Qué lindo, muy buena pesca, muy buena pesca, Hugo. Bueno, decime mi viejo, dale. Muy vieja, muy buena pesca, Hugo. Seguí igual. La verdad que la pasamos bien. Seguimos atendiendo igual.
Bueno, muchas gracias. Va a tener muchos clientes. Muchas gracias, mi loco. Sigan viniendo con Hugo, que acá está el reflejo del guía. Bien, bueno, muchas gracias. Día, entramos con mucha niebla hoy, ¿no es cierto? Mucha niebla, muy complicado, pero bueno. Paramos justo en el lugar. Justo en el lugar, sí, indicado, ¿eh? Muy buen día. Paramos arriba el cardumen. Como que querían meterse solos arriba. Se metían solos arriba. Bueno, José el que contrata Daika Pesca, siempre que me manda el mensaje. Siempre con vos. La verdad que muy recomendable. Bueno. Excelente pesca. Bueno. Excelente. Y acá estamos con Beto. Bueno, oh, Beto excelente, siempre excelente. Ya viene acá a la laguna con su tracker particular, así que ya son conocidos la laguna, ¿no? Sí, sí, ninguna duda. Renegamos bastante viniendo, pero bueno, la recompensa está acá. Renegamos por la niebla, tuve un viaje bastante duro, pero la recompensa está hoy, excelente pesca, fantástico el chico. Bueno, lógico que hoy con vida te fue más fácil. Ah, bueno, ni hablar. Yo no le voy a mostrar esto a mis compañeros de pesca porque me van a querer colgar. Bueno, gente, bueno, así estuvo la pesquita de hoy, miércoles 12. Ya hemos bajado algunos videitos. Esto lo hace con Daika Pesca. No lo duden. Gente, nos vemos a la noche. Calculo que me van a invitar como el asadito, ¿no? ¿Eh? Bueno, ellos van a parar en el alojamiento de Daika Pesca. No sean cuidados, amigo. No hay problema, amigo. Yo pago el asado. Bueno, gente, muchísimas gracias, como siempre. Bárbaro, gracias. Y bueno, así estuvo. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, con más novedades como siempre. Bueno, vamos a mostrar unos pouch que entraron ahora para lo que se llama sistema mole. Esto, por ejemplo, agarramos una mochila que tiene el sistema mole. Que esto se le pueden agregar un montón de accesorios. Entre ellos estos pouch que entraron así en color verde o en color negro, que ahí los vamos a mostrar. Que tienen un montón, tenemos dos bolsillos con bolsillos internos, ¿sí? Con unos cierres súper reforzados, acá tenemos otro bolsillito interno. Y afuera también tenemos un bolsillito acá con el broche. ¿Sí? Y acá tenemos un bolsillito como para poner una virome o algo de eso. Mucha gente se puede usar el sistema mole, pero mucha gente, como tiene este sistema de ganchos, de broches, lo que hacen es usarlo directamente en un cinturón o colgarlo en cualquier mochila, no hace falta que tenga sistema mole. Y lo podemos usar para guardar el celular, para guardar no sé, los cigarrillos, la billetera, las tarjetas de crédito, esas cosas. Están re piolas, son re prácticos, cuando uno lo lleva acá no ocupa mucho lugar. Así que bueno, nada, como siempre decimos, esto envíos a todo el país, tarjetas de débito, de crédito, transferencia. Así que bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 23 64 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca.
en Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Ahí, a ver. Viene lindo, aparentemente viene muy lindo, ¿eh? Ah, muy lindo por el riedo. Bien ahí, no, lindo, sí. Bien, amigo. Así está saliendo hoy todo parejito, la verdad que me ha pescado hermoso. Cómo viene esa latita, ¿eh? 11 de la mañana. Así está la pesca. ¿Cómo viene eso? ¿Perdió? Bueno. Muy bueno. Recién está despejando un poco, allá se ve una lancha. Allá se ve otra. Y bueno, ve que le pasa esa boya. Ah, ya está con ganas de que la saque, ¿eh? ¿Cómo está? Está como loco, está como loco. Piti, muy bien. Grande, mirá. Bien, a ver Piti acá, muy bien. Y allá también, a ver, no, otro doblete. No, triplete. Impresionante, a ver amigo. Un triplete y ahí anda por ahí abajo hasta el otro. Qué barro. Qué barro. A ver. ¿Cómo está Cuero de Zorro hoy? Por Dios, miércoles 12. Muy bien. A ver qué viene ahí. Triplete. Triplete, nada. A ver. Impresionante. Impresionante. Bien, Huguito. Bien, Huguito. Doblete, Huguito, bien. Qué pesca, Huguito. Mirá, mirá. Lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo. Espectacular. A ver, mostrarle la cámara acá. Va, a ver. Muy bueno. ¿De la boquita? El anzuelito todo afuera. Bien ahí, ¿eh? Oh, qué lindo, lindo. ¿Viene doblete también?
Muy bien. Muy bien. Uno y dos. Muy bien, es de Piti, Los dos de la trompita. ¿Los dos de la trompita? Sí, los dos de la trompita. A ver, levántame el de abajo, vamos a ver eso. Los dos de la trompita, señor. A ver, ese también de la trompita. Y el otro. De la trompita. Muy bien. Y bueno, así hoy miércoles 12, así está la pesca. A ver ese, muy lindo. Muy lindo. Si lo agarrás del frente así, muy más lindo todavía. Tiene un doblete otra vez. Bueno, uno chiquitito como para devolver. Maravilloso, ¿eh? A ver, el pescador, mírame. ¡Papá! ¿Qué pasa? Le tira para el costado. ¡Oh, mira lo que es! Lindo, lindo, ¿eh? Muy bien. A ver, amigo, ponte loca la cama. Muy bien. Otro allá en la punta, a ver amigo, a la cámara acá. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Están a full, Bueno, hay que aprovechar que el pique está full. ¿Otro doblete? A ver. Bien, ahí, Muy bien. Hoy estamos para los dobletes. Bueno, acá arrancando la mañana, A ver. Oh, lindo, lindo pez. Muy lindo. Lindo, Lindo. Allá otro más. A ver, mi viejo, mostrámelo acá a la cámara. Bien, muy lindo, muy lindo. Y a ver allá. Bien ahí, Bueno, esta es la pesca de hoy, miércoles. Doblete, grande, mi viejo. Muy bien, muy bien,
En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En la Laguna Sauce Grande de Montehermoso, pesca junto a los guías Leandro Pereira y Martiniano. Cuenta con 2 embarcaciones Tracker y alojamiento. Comunicate al 29 14 12 17 93 o al 29 21 47 16 76 en Facebook Leandro Pereira. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la Laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 34 62 59 43 59 o visita el Instagram Rena Juan. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas Tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram, Santiago Herlain. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334 en Instagram el.arco.iris. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 1163 98 59 96. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar.
de esto que le llamamos la pesca de altura en Mar del Plata, en el crucero Sandokan, acá con los amigos que vinieron de Moreno, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y otro más que se va para Buenos Aires o para Moreno, Buenos Aires, para Buenos Aires, acá con el equipo de Sandokan. Una hermosa despedida. Sí, amigos televidentes, nos vamos entreteniendo en esto que denominamos la pesca de altura aquí en Mar del Plata, en el crucero Sandokan. Esto que ven acá ustedes, estos puntos que ven acá, esto es todo el pescado que tenemos a 31 metros de profundidad, que es lo que estamos capturando en el fondo, uno tras otro. Una pesca realmente espectacular, para recomendar. Los esperamos pronto, ¿eh? Seguimos en la acción, minuto a minuto. De esto algunos dicen que es placer. Uno de los mejores. Tiene algo de laburo esto, ¿no? Mira. Tiene algo de laburo, ¿no? ¿Qué opinas? Bastante, bastante laburo. ¿Qué tienes ahí abajo, eh? ¡Oh! Bueno. Espectacular. ¡Qué lindo salmón! Estos son los salmones que tenemos. Mirá, Capi, como vos me enseñaste. Más grande. Escuchame, ¿para dónde los llevamos? Para Buenos Aires. Para Moreno. Ah, bueno. Moreno, provincia. Con la mano de Diego. Caña, estamos con la caña, vamos. Mira, así ve la reacción de la caña. No. Ah, bueno. Vení, andate para la punta vos, así vas. Vas. Bien arriba. Bien ahí. Vamos, que están los salmoncitos acá. Otro más. Bien ahí. Ya vemos la manchita blanca abajo. Se ve la manchita blanca. Ya lo podemos ver. Aquí tenemos un hermoso salmón. Listo, ahí nomás. Ahí nomás. Pasate por abajo. Pasate por arriba. Pasate la caña por arriba. Por arriba. Pasate por arriba. Ahí está. Otro de los grandes tenemos acá en la mano de él. Cuente un amigo, ¿de dónde viene? De Moreno. Moreno. Provincia de Buenos Aires. Los muchachos. ¿Qué le parece la pesca hasta este momento? Muy linda. Entretenido. Y ahora que salieron los salmones, mejor. Vamos todavía. Y aquí estamos con los muchachos. Bien arriba, a ver, muchachos. Bien arriba. Perfecto. Esta es el final. Gracias, de una pesca. Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes. Gracias al herrero por la paciencia, por llevarnos a caminar por todos lados para que podamos sacar esto. Gracias. Bueno, el interés, gracias. Ese es el interés nuestro, ¿no? Que ustedes la pasen bien, que pesquen, y no solo deseamos nosotros que vengan, sino que regresen como ya lo hicieron varias veces. Gracias, Sergio. Amigos, los saludamos a todos ustedes, les decimos, estamos aquí en Mar del Plata para hacer esto que es la pesca de altura. Sin más nada, será hasta el próximo programa. Chao.